se empezó a plantear las cuestiones inflacionarias. Bueno, para mitigar esto, se traen todas las paritarias que no vencieron y que no están tramitándose al mes de abril para recomponer los ingresos y los salarios. En el plazo ahora de 72 horas va a haber no solo la lista de precios cuidados, sino que se va a establecer también entre 50 y 60 productos de la canasta básica que van a tener un precio no promocionado, sino publicado, claro y homogéneo, para que se comercialice con claridad. Entonces, ¿todos los sectores van a negociar paritarias a partir de abril? Si esto se oficializa. Todos los sectores van a ser los que resolvieron sus paritarias, ya las resolvieron, los que no resolvieron, tanto lo que viene del año 21 o el año 22, van a ser convocados por el Ministerio de Trabajo. ¿Revisión o adelantamiento sería? No, es un adelantamiento de las paritarias al mes de abril. Siempre positivo el diálogo social, buscar las soluciones. La CGT expresó la preocupación por el tema de aquellos convenios que no han vencido y que, con relación a las cuestiones relativas a la evolución de los salarios, que hay que verlos en cada caso, en comparación con la inflación. Nosotros desde la industria hemos analizado este tema, no tenemos inconveniente en que se sienten a negociar, como corresponde en estos casos. Primer tema. Segundo tema, con respecto, el gobierno informó que el jueves sale la canasta de precios cuidados y una canasta adicional de 50 a 60 productos. Obviamente esto lo que estamos esperando es que cuente con el apoyo de las empresas concernidas y en ese sentido lo que pide es que hagamos la divulgación de estos precios para que la gente haga eso.